entre todos hemos pensado para trabajar este mes de noviembre, tratando de relacionar todas las materias. Así estamos trabajando durante todo el año, que todas las materias estén relacionadas, tanto las áreas básicas como también las áreas especiales. Entonces armamos un proyecto donde participamos y cada grupo, cada burbuja, que estamos divididos acá en la escuela, fue el encargado de llevar a cabo adelante esa propuesta, desde las áreas de lengua, de formación o de ciencias naturales. Bueno, ¿cómo les llega el mensaje a los chicos de esto de la tradición? Hablar de tradición hoy, ¿no? Bueno, justamente lo vimos como una, no sé si decirle necesidad, pero es habitual en ellos, sobre todo, participar en eventos que hay en la zona o muchos chicos realizan las tareas cotidianas de campo, entonces es como que era una fecha importante y cercana a ellos, ¿no? Por eso el trabajo fue hecho tanto desde el nivel secundario como también la participación del nivel primario. Hicimos una muestra estática, que son los stands, donde cada docente con sus estudiantes desarrolló un tema, particularmente los míos, como tienen el área de formación laboral, hicieron pan casero y dulce de leche casero, y también participó el nivel primario con los stands de los chicos, ¿no? Imagino que se debe trabajar mucho en el porqué, ¿no? Que debe ser el cuestionamiento que tienen los chicos a veces, ¿no? ¿Qué es la tradición y por qué se celebra esto? Claro, nosotros en realidad empezamos con, muy abajo, o sea, ¿por qué celebramos el Día de la Tradición? Revalorizar nuestras tradiciones. Justo estaba la fecha de Halloween, entonces hicimos una comparación, a ver, Halloween, ¿de dónde es? ¿De dónde viene? ¿Y por qué a veces nosotros festejamos? ¿Y qué tenemos nosotros? Tenemos el Día de la Tradición. Es por eso que hicimos este proyecto de stand que debían recorrer y la parte del área de lengua era el área de leyendas argentinas, del Martín Fierro, que nosotros lo adaptamos en braille y con pictograma a las frases más importantes del Martín Fierro. El libro del Martín Fierro en sí también tiene diferentes adaptaciones con dibujos más cortos, más largos. Los chicos estuvieron trabajando con las leyendas argentinas, la flor de ceibo y la de yerba mate, que fueron las principales que trabajamos nosotros. Bueno, por lo que me decían, temática que va a seguir este mes, ¿no? Sí, todo mes de noviembre es el Día de la Tradición, las tradiciones argentinas, nuestras costumbres, revalorizar lo nuestro. Así que, bueno, el área de las áreas especiales hicieron de parte de música, todo lo que es folclore, educación física, juegos tradicionales de antes y de ahora. Bueno, a nivel primario hizo todo un trabajo muy manual, muy del, a lo que es al ascenso-percepción. Así que, bueno, cada uno, de acuerdo al grupo, a la burbuja, a la necesidad también y a la asignatura, se realizó el trabajo. Me imagino el entusiasmo en todos los chicos, ¿no? Sí, la verdad que estamos muy contentas todos porque todos han participado dejando todo lo de sí. Inclusive de ellos y de las familias también, porque participaron también en la muestra visitándonos algunas familias. Es importantísimo también. Abriendo nosotros la escuela también para la familia, porque es un trabajo entre todos, así como participamos los profes, los chicos y también aportando las familias también un poquito de su conocimiento en esta temática, ¿no?